La oposición venezolana volvió a marchar para exigir el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, independientemente de la apertura al diálogo con el gobierno. Que se respete la constitución, es decir, que se respete que el referendo revocatorio es el mecanismo constitucional previsto para una elección adelantada en Venezuela. Eso no debe ser objeto de negociación porque es un derecho. Lo que se tiene que dialogar es cómo apartar los obstáculos ilegales que el gobierno ha colocado. El ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, gestiona una primera reunión entre el gobierno y la oposición para establecer un diálogo en torno a la crisis política venezolana. La oposición se mostró dispuesta a acudir, pero pidió que se ampliara la mediación. Creemos también sustantivo, fundamental, la incorporación de un representante de la Santa Sede, del Vaticano, a esta labor de mediación. El portavoz presidencial había saludado la voluntad opositora a incorporarse al proceso, aunque señaló que las conversaciones debían darse sin condicionamientos. El gobierno de Maduro y la oposición se encuentran enfrascados en un choque de poderes, desde que la Mesa de la Unidad Democrática asumió el control de la Asamblea Legislativa el pasado enero, tras 17 años de hegemonía chavista.